Bienvenidos nuevamente a My Happy Room. Hoy les traigo otro video de los primeros pasos, esta vez para hacer la base de las tarjetas. Porque yo siempre lo doy por sentado, lo doy por hecho, pero no sé si ustedes saben cómo se hace la base de las tarjetas. Vamos a empezar por el papel que uso. Hay en mi escritorio dos tipos de papel. La hoja que compro en Argentina, que por lo general se llama opalina y viene de distintos grosores, yo trato de conseguir la de mayor grosor posible. A veces en algunas librerías no alcanza el grosor que tienen y tengo que ir a una papelera, porque las que son de 120 gramos no alcanzan, se doblan y las tarjetas quedan mal. También uso cardstock de Estados Unidos, que viene en dos grosores, de 80 libras y de 120 libras. Las de 120 libras son súper gruesas, se usan por lo general para pintar tarjetas de una sola capa con Copic Markers. Los Copic Markers por lo general suelen sangrar por el otro lado y se ve el color de todos los trazos que uno va haciendo, pero con papel de 120 libras eso no pasa. Por más que pintemos y pintemos, no logra pasar para el otro lado. Y el de 80 libras se usa para, más que para base de tarjetas, para hacer capas en las tarjetas, para destapar una imagen que luego va a estar recortada y cosas por el estilo. Vamos a darle un poquito más de espacio. El cardstock de Estados Unidos viene por 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Lo que suele suceder es que con una hoja de papel se sacan en dos bases para tarjetas. ¿De qué manera? La primera es cortando la hoja a la mitad con una guillotina, obtenemos estos dos pedazos de papel que se pueden doblar con el tablero para doblar tarjetas en la medida de 5 pulgadas y media, porque lo vamos a cortar a 4 pulgadas y un cuarto, que es esta medida, y lo vamos a doblar a 5 pulgadas y media. Cuando yo corto esto por la mitad, me quedan dos pedazos como este. Los pongo en el tablero y los doblo al tamaño de 5 pulgadas y media. De esta manera voy a tener dos tarjetas, dos bases para tarjetas, que las puedo usar de esta manera o en esta otra posición. Que abran para arriba o que abran para el costado, pero que sean apaisadas. Esa es una forma, si la corto a lo largo. Otra manera es si la corto en este otro sentido, si la corto así, horizontalmente. Obtengo dos pedazos de papel de este tamaño, que los voy a doblar a la medida de 4 pulgadas y un cuarto. Por lo general, 4 pulgadas y un cuarto en los tableros para doblar tarjetas hay un asterisco. Doblamos en ese lugar y tenemos una tarjeta normal que se abre de esta manera o una tarjeta apaisada que se abre para arriba. Esas son las cuatro bases estándar de tarjeta que hay y la manera de conseguir de una hoja sola de papel dos bases para tarjeta. Ahora, como el tablero para doblar tarjetas es de Estados Unidos y tiene estas medidas solamente, las hojas argentinas vienen en centímetros. Si yo lo quiero pasar a pulgadas, no me va a quedar otra que recortar lo que me sobra. ¿Por qué? Porque si no, si yo corto este papel como les mostré antes, lo corto por acá. Cuando lo voy a querer doblar, cuando yo tenga estos dos pedazos de papel doblados así, la mitad de 28, de 29,8 centímetros no existe en el tablero. Entonces no lo voy a poder doblar de una manera fácil. Para que se nos haga fácil la vida, todo hay que pasarlo a pulgadas. Dejemos a un costado, por lo menos en este arte, los centímetros, porque realmente todas las herramientas vienen en pulgadas. Entonces, para pasar un papel argentino o una hoja A4 a pulgadas, vamos a cortar con la guillotina a la medida de 11 pulgadas de alto este pedacito que tengo marcado y lo desechamos.
Y de ancho, el papel viene de 8 pulgadas y un cuarto. Entonces hay que sacarle ese cuarto y dejar un papel original de 11 pulgadas por 8 pulgadas. No va a ser la medida estándar de la tarjeta, pero lo vamos a poder adaptar y usar la mayor parte del papel posible. Y ahora otra vez lo mismo. Una vez que recortamos estos excedentes, doblamos para obtener... Cortamos a lo largo de esta manera y doblamos a la medida de 5 pulgadas y un cuarto. O cortamos de esta manera, horizontal, y doblamos a la medida de 4 pulgadas. Como ven, 4 pulgadas está marcado y 5 pulgadas y media también está marcado en el tablero. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido simple. Que lo hayan entendido. Cualquier consulta que tengan me pueden hacer un comentario. Con gusto se las responderé si puedo y si no la averiguaremos juntos. Como siempre ya sabes, si te gustó el video dedito para arriba, compartilo y comentalo con tus amigos para que mucha más gente pueda vernos. Si hacen clic en mi carita feliz que aparece por aquí en el video, va a aparecer un botón rojo. Suscríbanse, así no se pierden ninguna otra novedad. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y a mi blog www.myhappyroom.com. Aquí les dejo otros dos links a los últimos dos videos que fui subiendo. También te dejo las direcciones de las redes sociales donde me podés encontrar en Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. Y ya sabes, dedito para arriba si te gustó, compartí y comentá. Hasta la próxima.